Gestión de la movilidad segura es un proyecto de la Universidad de Antioquia financiado por Colciencias. La transitabilidad segura en cualquier lugar del planeta implica articular elementos como normas, políticas y líneas de gestión territorial. Es entrar en razón de la importancia de movilizarnos correctamente de un lugar a otro. En este momento estamos en un foro en donde queremos escuchar los diferentes actores de la comunidad, en donde queremos identificar ellos qué opinan, qué piensan, qué se necesita en el municipio para alcanzar una movilidad segura, para que esto sea el insumo tanto de la aplicación del modelo de gestión como de la implementación de una política pública. El MOGESBI se pensó en el año 2005 cuando se participó por primera vez en un proyecto de seguridad vial. Este se fundamenta en tres principios: innovación, síntesis y progresividad. El MOGESBI es un modelo, es el modelo de gestión de seguridad vial, es una estrategia, una propuesta de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Salud Pública. Eso empezó hace 6 años, o sea, empezó como la iniciativa y el trabajo de investigación de los profesores de la Facultad de Salud Pública, en cabeza del doctor Gustavo Cabrera, que es el líder de todo este proyecto. La política pública son los lineamientos que debe tener el municipio, en algún caso específico, en este la seguridad vial, en el cual participan concejales, secretario de despacho, docentes, comunidad en general, el alcalde, las juntas de acción comunal. Como ven, pues todos estamos involucrados en la movilidad segura, entonces lo que hacemos con este modelo de gestión es poder identificar qué hace cada uno y cómo facilitamos que todos participen y se logre una movilidad segura y el cuidado de la vida. Esto es algo que apenas se empieza a implementar, aún no existe en América Latina, pues los primeros beneficiados son 5 localidades de Antioquia, entre ellas Ciudad Bolívar. Esto es una prueba piloto con el fin de saber si esto funciona, si no funciona, y también para mirar que hay que mejorar pues una cantidad de cosas muy, muy buenas para el municipio. Pero me parece muy interesante a nivel de que el municipio en este momento está en una crisis de movilidad, de transporte y de accidentalidad. Está en una mala educación en el sentido. Y ahora que ya las instituciones como la Universidad de Antioquia, ya la institución del municipio, en cabeza del señor alcalde, el honorable consejo, ya entraron en razón que sí hay que ser a volver a Ciudad Bolívar como era una ciudad de mucho respeto, donde se comenzó la cultura metro, donde se comenzó la cultura transporte, donde todo el mundo era con una cultura de la buena acera. Una vez más, se convocó a la comunidad a un evento de interés municipal, en el cual la asistencia fue muy poca. Me parece súper importante que se estén realizando en el municipio de Ciudad Bolívar esta clase de ejercicios donde se invitó a toda la comunidad. Pues hubiera sido muy bueno que hubiera venido más cantidad de gente y representantes de todos los entes. La seguridad vial no es responsabilidad solo de quien conduce un vehículo. Esto es algo en el cual participa toda una población. Entonces es esa invitación a que continuemos no solamente atacando las instituciones, sino tratando de buscar entre todos el buen funcionamiento, en este caso concreto, de la seguridad vial en el municipio de Ciudad Bolívar.